por nuestro recorrido por la Feria Internacional del Turismo aquí en Berlín. Estamos conversando con uno de los representantes de la comunidad indígena en Verá. Mira, ya va. Ya va. ¿Cómo has podido intercambiar y dar a conocer sobre la cultura de los en Verá? Bueno, de verdad aquí en Berlín es un muy, muy bonito que nosotros los en Verá estemos aquí participando, ¿no? Para nosotros los pueblos indígenas, bueno, de Panamá, esto es una, es como una algo que tenemos que mostrarnos al mundo, ¿no? Así que para, en el caso de la feria aquí de Berlín, nosotros nos hemos tratado de que conozca un poco sobre nuestra identidad cultural del pueblo indígena en Verá, no solamente para que visite nuestro pueblo, sino para que vean la verdadera esencia del pueblo indígena y que los pueblos indígenas existen en Panamá, ¿no? Y que ofrecemos muchas cosas al mundo en el sentido este, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene la comunidad indígena en Verá? Bueno, en los habitantes a nivel nacional en Panamá somos alrededor de 30 a 35 mil. Pueblo en Verá, netamente en Verá, y dentro de esos pueblos en Verá están en diferentes regiones, ¿no? Está la región del Darién, en la región también de Panamá, en la ciudad de Panamá. Unánima. Reportando Carlos Manuel Martínez Barreto para el Noise News Production, para el Canal Plus de Francia y para Romeo Tefao. Y recuerde, Oromío Negro se ve.